el PRI. No, el riesgo de perderla es lo que le puede pasar al país. Estamos en una etapa de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Yo quisiera preguntar si los empresarios de este país o los propios empresarios norteamericanos pues van a querer negociar el Tratado de López, el tratado con López Obrador. No, no es un peligro mediático. El decir que López Obrador va arriba, fue arriba la vez pasada y fue arriba también en otra elección. Ya iba tres elecciones. Dice, no, el gran mérito de Morena es que en tres años hicieron posicionar a López Obrador. Tiene 18 años, son los mismos del PRD, nomás con otro nombre. Ese movimiento no es nuevo, son los mismos de hace 18 años. El PRI puede perder si se divide. El PRI puede perder, porque por eso hemos perdido. Perdimos en el 2000 porque nos fuimos a procesos internos, nos debilitamos en la lucha interna. Con Peña no tuvimos ninguna división y hoy no vamos a tener ninguna división. Se ha visto en la Asamblea.